Ya traemos nuestro lonchecito ahora, gente. Ya traemos hielito, el cafecito. Trae unos taquitos, para el cafecito. Esto, para tarde. Good motherfucking morning. How's everybody doing this beautiful day? How's everybody doing this beautiful day? We're right here in Calexico, California, gente. We're doing the pre-trip. We're just gonna get out and go to San Diego, California, to the city of El Cajon, to deliver this load that we picked up in Laredo, Texas. Ay, ya verga. Hola. Muy buenos días, gente. Aquí estamos en la ciudad de Calexico, California. Muy buenos días, gente. Estamos feliz lunes, día 6-5, junio 5 del 2023. Vamos a ir a la ciudad de El Cajón, California, gente, a descargar la carga que traemos de Laredo, Texas. Ay, yo sé que el fin de semana di dos videos, pero es que se me atrasaron, gente. No pude editar por es que es un chingo de... No quiero decir que es difícil, pero pues estamos haciendo esto para ustedes, gente, y pues lo tengo que subir, gente, lo tengo que subir. Y aquí estamos haciendo el pre-trip. Me encontré un gato el otro día, gente. Joder, su chingada madre. Aquí entre el abanico, Wally. Estaba atracado en el abanico. Pero vamos a tratar de hacerle el cambio de aceite en la tarde. O me espero para otra vuelta, gente. Todavía es que le faltan 5,000 millas todavía. No, sí me voy a esperar porque no puedo perder dinero ahí, gente. So, estamos haciendo el pre-trip. Hagan el pre-trip, gente. Vamos a checar el aceite ahorita. Y a darle pata. Muy buenos días. Saludeiros. Oh, y saludos a toda mi gente, gente. No se me agüite si no les mando saludos. Porque, pues en el otro video, gente, salí de que un suscriptor me miró allá tirando show ahí en Yuma. Pero al rato hago una lista y les mando saludos a toda la gente, gente. No se me agüite. Hay para todos. Ahí está. A ponerle aire a esos tanques. Lo necesito, gente. Aire, gente de la mañana. Ay, con café de 7-Eleven bien negro. Oh. ¿Cómo estaban, gente? ¿Cómo ha estado? Puro jalar, gente, puro jalar. Ahora nomás tiramos. Chiquita, recargamos, gente. Allá, a tirar el jueves allá en Laredo o en Texas. Y si no, pues nos va a regresar. Porque mañana es la grabación de mi hija y no me la voy a perder por ni un hijo de su chingada madre. Así quedó. Después de 6 años echándole ganas, yo no pierdo la grabación de mi hija. Vale verga. Me vale madre, a que le duela, y si no, chingas a su madre. Así de pelada. Familia, primero la familia, gente. Les voy a enseñar algo. Y esto no lo hice ahorita. El 10. El 3-10 de 2010. Cuando me casé. Ahí está la fecha. Y ahí está lo que dice. Ay, juega. Family first. Family first. Family first. Primero la familia, gente. Que le quede la camisa. Ando con bien mucho veneno, gente. Es que amanecí de malas por un hijo de su chingada madre. Bueno, les voy a decir, gente, vamos a calentar el troque y ahorita hay que darle, gente. Gente, ya la tirada aquí en el cajón. Aquí me van a descargar aquí afuera. Por lo que hice desde que me metí y allá me eché la judicial. Me regresé y aquí estoy. Y aquí nos van a descargar afuera. Qué gente de tiro, man. Los carros no se esperan. Uno siempre anda
esperándola, you know? Y la pinche raza siempre apurado, gente. So, que les va la madre lo que diga, los pinches carros, los cuatritos, usted con calma, para que no, porque cuando le pega uno, se acaba. Ahí viene el vato. Le abrimos, gente, a este. Y llegaron enteritos. Yo creí que se iban a mover, pero no, de volar. 8 paletas, bien livianito. Van a traer un pallet jack y van a traer otro chango para que le ayuden a descargar. Porque yo no voy a ayudarles a la fregar. No miraba a nadie ahí atrás y sentía que todo se movía y estaba así nomás. Y no había nadie, no había nadie, no miraba a nadie. Hasta que miré el pinche cachetón salir, pero no había mirado a nadie. No miraba a nadie y nomás sentí el troque moviéndose, moviéndose, moviéndose. Y nada, a la bestia, traumado. Ya, man. Le están haciendo una copia al papel, porque nomás tengo una copia, nomás un papel. Ya estuvo, gente. Ya nos dieron el papel con la poderosa para irnos. Vámonos de aquí para la casa, porque no la recarga. A ver si mañana cargamos algo en la tardecita, si Dios quiere. Y, gente, llegamos a la break area, a la área de chequeo de frenos, y me tomé una siestecita, gente. Media hora de chequeando las brecas, pero pues nomás no hay nada que llegar a la casa, gente. Están todos en la escuela, están todos trabajando, están haciendo sus pedos. So, llegamos aquí nomás y nos echamos una gatita. Pusimos la bandera porque allá tenemos compañía y no me dejaba concentrarme el compa. No crean. Ah, porque no estuviera mirando para acá, para adentro, igual a chingar. Pero ya nos tomamos una siestecita de media hora y ya dale pata. Ah, no. No pasa nada, gente, no pasa nada. Compa, me levanté temprano y todo el fin de semana. Ahora sí, vámonos. Aquí estamos, mi gente, donde empezamos el video ahora. Ahí está el parque, aquí Caléxico. Aquí está mi camioneta aquí atrás. Y ya sabe, gente, que a mí no me gusta dejar los videos así entre medio. Pero aquí estamos, ya llegamos, gracias a Dios. Se tiramos, nomás se tenía que descargar la traila. Y la hicimos para atrás, para Caléxico. Son las 2:20 apenas, gente, tempranito. Mi esposa sale de trabajo a las 3:30. Los niños salen a las 2. A las 3 de la tarde, pero se quedan a un programa que tiene la escuela, que es después de escuela. So, salen hasta las 5 y pues me da tiempo para llegar a la casa. Yo, a mí no me gusta llegar temprano, pero de todas maneras, aunque ustedes piensen, no, oh, ya se va para su casa, ya va a descansar y que la fregada. La neta, gente, cuando yo, a mí me gusta estar en la casa, y si estoy en el sofá todo un día o toda la tarde, es muy raro. Sí lo he hecho, sí lo hago, no lo digo que no. Pero si eres sueño de compañía, la verdad, nunca tienes tiempo libre. Ahorita lo que tengo que hacer es que ya se acabó un trimestre, se va a terminar el otro trimestre. Eso, ya tengo que tener las carpetas listas para, al terminar este trimestre, este mes, junio, tengo que llevarle 2 libretas a la contadora, porque ya estamos casi a la mitad del año. Y cosas, gente, que la verdad que dice uno, no tengo tiempo libre. Este tiempo, pues ya son 6 años que se está haciendo para eso. No puedo fallar, gente, no puedo fallar en su graduación. Por lo menos estoy pensando en la graduación. Lo de la comida china, sí, a lo mejor sí vamos a poder ir a la comida china, dependiendo mañana cómo cargue, porque estoy tratando de agarrar un viaje para mañana que se cargue ya tarde, ¿me entiendes? Para no fallar toda la semana, gente. Para todos aquellos troqueros que tienen familia, que tienen hijos, pongan la atención a los niños, porque la verdad, nomás crecen, son igual que uno, gente. Nomás crecen, ya empiezan a,
empiezan su vida. Y se está cabrón. Yo tengo, ya tengo meses queriendo ir a Sinaloa a mirar a mi papá. Mi papá vive en Sinaloa, para todos aquellos que no sepan. Y mi mamá vive aquí en Calexico, con aquí cerquita de mi casa, de hecho. Y mi papá es el único que se vive en Sinaloa. Él no él decidió irse a Sinaloa. Y pues la verdad casi no lo he mirado un buen tiempo a mi papá yo. Ya llevo más de, quiero decir, como unos 7 meses que no miro a mi papá. Y por lo mismo, gente, por lo del trabajo. Ahí se me está quebrando la voz. Por lo del trabajo. Pero Dios quiere que quite este verano. Me doy una vueltecita para mirarlo a mi papá. Porque mi papá ya está mayor, tiene 74, va a cumplir 75 el mes que viene. Pero ahí anda el viejo, en Sinaloa. Hay que darle una vuelta a mi papá. Y ya, gente, ahí está. Este pinche viaje, peladita, lo que pasó ahora. Muchas gracias a toda esa gente que me sigue, que me comentan, como el Efraín Padilla. Muchas gracias, Efraín, que siempre, todos los días, tra, tra, tra. Video que suba, pum, saludos. Muchas gracias, compa. Para todos aquellos, el Toro, todos los de mi tocayo de allá de Argentina, todos los vatos de allá de Costa Rica, todos los vatos de acá del distrito del Estado de México. Muchas gracias. Toda la raza de aquí del Valle, de aquí de Mexicali, de Calexico, del centro. Muchas gracias. Y a todos esos cachetones de allá de Yuma. No, o sea, es poquito a poquito, gente, ahí vamos. ¿Está? No se les olvide. Ponga tiempo para la familia, gente. Ahí, adecuándose, semana tras semana, unas 2 semanas antes, digan al patrón: y patrón, necesito, hey, patrón, necesito ese pinche día. ¿Cómo puedes decir que hay entre semana el martes? Pues su chingada madre, pues qué, te vas a hacer un localito, qué pedo. Lo que caiga, patrón, pero hay que ir con la familia, porque la 31 está cabrona. Para todo lo que sepa, la 31 es la vieja, es la esposa, digo. Pero ahí está, gente, ahí estamos. Mi nombre es Mael, muchas gracias por mi canal, por ver mi canal Rod Rock Informa. Ahí nos miramos a rato en otro video. Bye.